Buenos días, familia. En el programa de hoy vamos a hacer un informe completo sobre Barron Trump. Sí, Barron, el chico, el hijo menor del mandatario, de apenas 18 años y más de 2 metros de altura. Sabemos que Donald se convirtió la semana pasada en el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos, luego de derrotar de forma arrolladora en las urnas a Kamala Harris. Entre los que jugaron un papel importantísimo en esa victoria, está obviamente no solo Elon Musk, no solo un par de celebridades y obviamente lo que es el discurso de Donald, sino también la presencia de Barron, el hijo menor del mandatario, que como les dije tiene 18 años y mide más de 2 metros de altura. Este chico, que bueno, se supone que no es muy popular, bueno, cuando estuve investigando, percibo que es extremadamente popular porque ha estado involucrado en la selección de los podcasts en los que participó su padre. También Barron fue quien animó a su padre a que se sentara con presentadores populares entre los jóvenes como Ross, Rogan, Theo Von, Logan Paul, Losing with the Boys y los Nelk Boys, entre otros. Es interesante porque cuando el consultor republicano Alex Brutschwitz, de 27 años, supuestamente era el encargado de presentar al presidente una lista de posibles podcasts en los que podría aparecer Donald, y cuando este asesor le presentó las opciones, el republicano ordenó que primero le consultaran con su hijo. Y dijo Donald, ¿has hablado de esto con Barron? Llama a Barron, pregúntale qué piensa y házmelo saber. Así, según Jason Miller, el asesor principal de Donald, Barron estuvo muy involucrado en la selección o recomendación en qué podcast aparecería su padre. Todas las recomendaciones que ha recibido han resultado ser una auténtica joya de la corona y han hecho que Internet se volviera loco. Ha hecho un gran trabajo. Trump también lanzó en septiembre la empresa familiar de criptomonedas World Liberty Financial, una idea que supuestamente estaba detrás su hijo Barron. Los analistas creen que su reciente postura sobre criptomonedas, junto con apariciones en podcast, fue una estrategia para incentivar a los jóvenes a votar, aprovechando sus aficiones. Barron, el quinto hijo del presidente electo de Estados Unidos, el primero y único de Melania, nació un 20 de marzo del año 2006. El chico comenzó este año su primer año de universidad en Nueva York. En Florida, los republicanos le ofrecieron un codiciado puesto, pero lo rechazó. Se toma muy en serio la carrera política de su padre, pero en el momento ha dicho que está centrado en sus estudios. Quienes lo conocen dicen que es muy precoz, que tiene 18, pero que se comporta como un hombre y que tiene una personalidad magnética. Durante la celebración electoral, tras el triunfo de su padre en las elecciones, fue junto con Melania, pero principalmente Barron, quien acaparó todas las miradas. No solo por su estampa, sino por su imponente presencia. Su altura ya sobrepasa los 2 metros. Una altura de la que habló el propio Donald y se la atribuyó a su abuela materna, la difunta madre de Melania. Así es como llegó a ser tan alto, dice Donald. Solo comía su comida. Lo que estás viendo en pantalla es la portada de un libro que se llama Las aventuras del Barron Trump o del Barron Trump, una saga literaria decimonónica que tiene paralelismos no solo con Donald, sino principalmente con Barron. Es una novela del año 1890, donde un niño llamado Trump corre y vive trepidantes aventuras, pero también encuentra civilizaciones extrañas y se ve envuelto en problemas con nativos por insultarles sin querer en su desconocido idioma. Bueno, el protagonista es Barron Trump. Y bueno,
coincidentemente el mismo nombre de Barron Trump, hoy con 18 años. Esta saga literaria son dos obras. Hace años que ya es objeto de fascinación en internet, pero el título original es Viajes y aventuras del pequeño Barron Trump y su maravilloso perro Bugger. Se publicó, como les dije, allá por 1889, aprovechando la exitosa estela de historias juveniles fantásticas que años antes había puesto de moda Lewis Carroll con el famoso Alicia en el País de las Maravillas, moda actualizada en 1889 por Mark Twain, con un yankee en la corte del rey Arturo, sin contar a Julio Verne. No fue un éxito, pero tampoco fue desastroso, porque en 1893 le encargaron al autor una secuela, que es Barron Trump Marvelous Underground Journey, el maravilloso viaje subterráneo de Barron Trump. El autor se llamaba Ingersoll Lockwood, era neoyorquino, nacido en 1841, hijo de un eminente militar, abogado, del que a modo de anécdota se puede decir que fue director de la famosa penitenciaria del Sing Sing. El personaje principal de Travels and Adventures of Little Barron Trump and His Wonderful Dog Bugger es un niño alemán, acomodado pero tenente a meterse en líos. Vive en Castle Trump, o sea Castillo Trump, y por eso adopta el apodo de Barron Trump al embarcarse en un fantástico viaje acompañado de su fiel perro Bugger, huyendo de su lujosa pero aburrida existencia. En su transcurso comprará un libro de saberes arcanos, demandará a sus tutores al considerar que está en deuda con él por todo lo que les ha enseñado y descubrirá nuevas razas de nombres tan extraños como los desdentados e intrávidos, como los desdentados devoradores de viento, los semiamorfos saltadores de hombres y los cuerpos redondos. Es un personaje bastante peculiar. Se empeña en vestir a moda tradicional china, rechaza a todas las chicas que se enamoran de él. Muchas coincidencias, ¿no? Muchos dicen que esto tiene que ver con el anticristo. El anticristo habla de que rechazará el amor de las mujeres. Todo esto es muy, al mínimo por decir, curioso. Así que Barron Trump es un chico que le gustan las aventuras, muy inteligente, que rechaza a todas las chicas que se enamoran de él, porque él considera que su inteligencia está muy por encima de ellas. Qué características raras, ¿no? También su fuerza es sobrehumana, atento, otra característica rara, y atento porque el libro revela que no es del todo humano. Atento, ¿eh? Él mismo dice haber nacido en la tierra de los estornudos melodiosos, donde se estornuda musicalmente. Obvio que el libro está hecho en forma de chiste, de para niños, de aventura. Pero en su momento el público no se mostró muy interesado, la crítica tampoco le dedicó elogios, por lo que esa saga no pasó a formar parte de clásicos infantiles y juveniles del siglo XIX. Ahora, vuelvo a decir, no fue un desastre total, porque 4 años más tarde se publicó una continuación, la Barron Trump Marvelous Underground Journey, donde el chico protagonista viaja a una Rusia subterránea, ante cuyas autoridades presume de tener un cerebro prodigioso. Una constante en el libro, su cabeza es el doble de grande de lo normal. En 1896 salió a la venta en librerías un nuevo título que se llamó 1900 o The Last President, 1900 o El Último Presidente, que junto con las anteriores iba a resultar fascinante un siglo y cuarto después. Es que al autor ni se le pasó por la cabeza que su obra literaria iría a ser recuperada y analizada minuciosamente debido a una serie de elementos que en su época no parecían tener ninguna importancia. Obviamente que a nadie se le escapan las coincidencias, ¿no? Trump, trompeta, relacionado con Donald, relacionado con Barron, su hijo, de características muy especiales, sumamente inteligente, que rechaza el amor de las mujeres, no se habla de su alta estatura, pero bueno, se
Hoy por hoy hay muchos teólogos que están poniendo realmente su mirada en Barron Trump. Muchos dirán, bueno, pero el anticristo viene de Medio Oriente. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Sí y no. Sí y no, porque la palabra nos habla del asirio. Y yo les expliqué que los asirios se repartieron por toda Europa. Barron Trump nació un 20 de marzo del año 2006 y, bueno, tiene características bastante peculiares. Su altura es... Muchos dirán, bueno, pero las personas son altas. Sí, mide más de 2 metros y tiene 18 años. Las características que tiene, además de ser muy elegante, con una estampa bastante fina, viene de una familia muy adinerada. El anticristo va a venir de una familia muy adinerada. A ver, que quede claro, no estoy diciendo que Barron Trump es el anticristo. Ya de antemano voy diciendo, yo no estoy afirmando nada. Estamos... haciendo un informe sobre lo que algunos teólogos están apuntando. No digo ni que sí ni que no. Eso lo van a opinar ustedes y eso lo van a decidir ustedes. Hay muchos que siguen pensando que es Jared Kushner. Hay otros que siguen pensando que es Macron. Ya aprovecho y les pido que me vayan colocando ahí en la cajita de comentarios quiénes ustedes piensan que pueda ser el anticristo. Ahora, claro, es interesante porque, como les digo, hay... muchas coincidencias. Algunos dicen que estuvo de moda hace unos días atrás decir que Donald es el anticristo. Nosotros hicimos un en vivo explicando por qué Donald no es el anticristo. Entre otras cosas, bueno, primero porque no tiene las características. Segundo, porque ya tiene mucha edad. El anticristo es un hombre de menos edad. Es interesante porque, como les digo, está esta otra novela, 1900 o The Last President, que puede estar aludiendo ahora a Donald y no a Barron, donde Nueva York está a punto de colapsar después que los ciudadanos se dividan por un presunto fraude en las elecciones presidenciales que da la victoria a un candidato populista. Y todos nos acordamos de lo que pasó en Estados Unidos hace algunos años y en el Capitolio. Bueno, en la trama del libro aparecen elementos que nos resultan familiares, polémica electoral, la presidencia de Estados Unidos, un caos político, polarización social, protesta de manifestaciones recorriendo las calles, incluyendo el Hotel Quinta Avenida, vemos que se alza allí la Trump Tower. Todo eso fue con significado nulo en su momento cuando salió, pero no pasó desapercibido hasta el 2017. Cuando Donald logró ser presidente. Ahora, es interesante porque algunos dicen que este personaje refiere a Donald, aunque la realidad es que ya algunos teólogos señalaron que en realidad se refiere a Barron, porque el personaje principal es muy diferente a Donald, es de mente mucho más abierta, y se dice que Barron Trump es de mente mucho más abierta que el padre, que tiene otra mentalidad mucho más moderna, que maneja la internet y que sabe cómo lidiar con la gente, sabe cómo lidiar con las masas, y que, como les dije al principio del programa, era el chico con 18 años, imagínense ustedes si será precoz, que estaba guiando al padre por encima de sus asesores en lo que es la campaña, en lo que tiene que ver con a qué lugares tenía que ir, a qué lugares no tenía que ir, todo lo que se refiere con podcast e internet. ¿Qué piensan ustedes de Barron Trump? Yo sé que muchos me dirán, bueno, hay muy pocos elementos para evaluar todo. Sí, hay pocos elementos. Hay pocos elementos porque la figura de Barron se ha mantenido muy alejada. Tanto Donald como Melania lo han mantenido alejados, esto es obvio y esto es comprensible, de los medios, de la prensa en general. Sabemos pocas cosas de Barron, pero lo que sabemos es muy interesante. Sabemos que mide más de 2 metros, sabemos que viene de una familia adinerada. No tenemos suficientes indicios como para decir que la familia esta está conectada o no con la raza de víboras, pero puede ser que sí. Recordemos que el anticristo se habla de el asirio, y los asirios también están por toda Europa. Entonces esto de que el anticristo tenga que venir rigurosamente de Medio Oriente es bastante discutible. Y por otro lado,
las características de este chico, ¿no? Tan elegante, tan serio, al mismo tiempo muy carismático, parece que es magnético, lo han calificado de magnético, y es un personaje que ha estado muy escondido hasta el momento. Los que afirman que Donald no es el anticristo dicen que tiene mucha edad, pero que el hijo menor estaría en una edad bastante propicia para, con el paso de los años, hacerse cada vez más público. Y es interesante porque ya a su corta edad está teniendo y ha tenido una preponderancia muy marcada en lo que fue la campaña de su padre, que obviamente fue completamente exitosa. Así que yo les pido ahora que sean ustedes quien opinen. Me interesa que ustedes opinen qué piensan de Barron. ¿Ustedes piensan que pueda llegar a ser el anticristo o ustedes piensan que no hay ninguna chance a que esto suceda? Sin nada más, espero que les haya gustado el programa, que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.